Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Esta es la mañana más informativa de la televisión. Y antes de irnos a la pausa, les anunciaba que íbamos a hablar del mundo militar. Y para hablar del mundo militar, uno siempre tiene, porque además los militares tienen una manera bien particular de comportarse, de pensar y de desarrollarse desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su carrera. Y eso solo lo entienden quienes están cercanos o estudian el mundo militar. Y es por eso que nosotros tenemos en la línea, a través del Skype, a la periodista venezolana Sebastiana Barral. Ya la tienen ustedes en pantalla de EBTV. Es muy grato saludar a Sebastiana, que es una periodista muy versada en el mundo militar, con un profundo respeto por la institución y, sobre todo, muy bien dateada. Y es por eso que la consultamos cuando queremos hablar del mundo militar. Sebastiana, muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Carlos. El placer es mío. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Un gusto tenerte en el programa. Y teníamos ya varios días tratando de contactarte porque uno sigue viendo en las redes sociales, porque es por el único lugar por donde más o menos se puede hablar de estos temas, que la persecución contra efectivos de la Fuerza Armada venezolana, la prisión a la que han sido sometidos, algunos incluso hasta ya denuncian torturas contra militares, sigue siendo tema. Y me gustaría que compartieras con la audiencia tus investigaciones y tus trabajos al respecto. Bueno, mientras siga la situación de debilidad política que hay en el país, de esta confrontación interna que hay entre, primero, dos marcados polos de poder, el gobierno y la oposición, pues obviamente que van a seguir habiendo oficiales detenidos. Porque es que la insatisfacción que se está planteando en el mundo civil también afecta al mundo militar. Tú decías algo bien importante, en lo cual yo he insistido muchísimas veces. Los militares tienen una manera de ser, de comportarse, porque además están formados de determinada manera, de determinada forma, muy distinta a la que es el mundo civil. Pero los problemas cotidianos que afectan a la sociedad civil tienen un reflejo idéntico en el mundo militar, porque se trata de la sobrevivencia, se trata, bueno, de los alimentos, de la vida cotidiana, de la relación en familia, y obviamente esa situación en particular que está afectando a los militares en los cuarteles, en los comandos, incluso a los altos oficiales de la institución, pues igualmente es un reflejo de lo que sucede en la sociedad civil. En estos momentos, la situación de los militares o la situación de la Fuerza Armada es muy vulnerable. Es peligrosamente muy vulnerable porque hay demasiados conflictos internos avalados a ese enfrentamiento adicional que hay por la pugna de poder entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Cuando hablamos de militares detenidos, de militares perseguidos, los que están bajo custodia son por lo menos un centenar y medio, ¿es cierto esa cifra? 160, 163 militares. Mira, la cifra es superior y quiero decir por qué. Una cosa es los militares que han sido presentados oficialmente ante la Fiscalía Militar, es decir, ante la Administración de Justicia, y otro es el número de la cantidad de oficiales que permanecen detenidos sin haber sido presentados. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de razones para ello. Una cosa es, por ejemplo, los oficiales que han sido imputados por instigación a la rebelión o por traición a la patria, y hay un número importante de oficiales detenidos sometidos a investigación, a averiguación, algunos en sus casas, con advertencias, y esos militares pues no engrosan la cifra que normalmente se conoce a nivel de opinión pública. Así que yo me temo que la cifra es mucho más alta, incluso me atrevo a afirmar que supera los 200 oficiales en esta situación. Ahora, esta cifra de al menos 200 oficiales presos es porque unos están con Diosdado y otros están con Maduro, o es porque unos están con Diosdado, otros están con Maduro y la mayoría no está con ninguno de los dos. Sí, mira, yo creo que ahí no se trata de los que están con uno u otro polo de poder interno. Ahí se trata de aquellos oficiales que han manifestado insatisfacción, molestia por lo que ocurre en el país, porque en algún momento pues les han sido detectados mensajes. Algunos son sencillamente están bajo sospecha de no ser simpatizantes del gobierno, o por lo menos de la manera como el gobierno se ha llevado,
hay oficiales que, bueno, que han sido, digamos, detectados en reuniones, que han manifestado molestia, algunos se han quejado por lo que sucede en los cuarteles, y claro, y cada día esa cifra aumenta porque cada día el problema aumenta. Cuando a un oficial le dicen, cuando un oficial se queja ante la superioridad porque en su comando no tiene suficientes alimentos para darle a su tropa y la respuesta es usted resuelva, pues obviamente que ahí se crea un problema, porque entonces es cuando vemos que hay oficiales que han optado por llegar a las haciendas amablemente a veces, pedir que le suministren algunas reses, pero otras veces han optado por la vía de la fuerza, han quitado mercancía, tanto en los camiones, en las alcabalas, cuando pasan los camiones, y esta situación pues genera molestia, porque es algo así como que, oficiales están en una actitud de mendigos para reclamar beneficios para su tropa. En dos platos, no solamente en una actitud de mendigo, Sebastiana, también prácticamente, abro comillas, obligados a delinquir, cierro comillas, para poder atender a la tropa. De alguna manera, la tropa, en conocimiento de esa circunstancia, genera una profunda lealtad a quien tiene ese comando. O sencillamente también está sucediendo otra cosa, que al tú observar que tu superior está cometiendo un acto no apegado a la moral y a la ética, pues sencillamente permeas la corrupción hacia abajo en la institución. Porque déjame decirte algo, lo más peligroso que está sucediendo con la Fuerza Armada es que, además de ese número de oficiales detenidos por razones, digamos, políticas, pudiésemos decir, resulta que tenemos un número que triplica ese número de oficiales detenidos, y hay gran cantidad, pero un número exagerado de centenares de oficiales detenidos por razones de cometer actos delictivos, secuestro, narcotráfico, extorsión, cantidad de actos bochornosos realmente, pero son una cantidad de delitos casi de tipo común. Entonces tenemos una crisis dentro de la institución armada que no ha querido ser resuelta o que no se ha asumido para poder resolver y que está colocando en peligro la vigencia de esta institución armada. Esa crisis que en sí que existe en la institución armada tiene que ver, y vuelvo a la manera particular de pensar que tiene el militar, con el comandante en jefe, porque la figura del comandante en jefe es importantísima dentro de la Fuerza Armada venezolana, y por primera vez en la historia de los últimos 50 años en Venezuela, la Fuerza Armada tuvo de comandante en jefe, de presidente de la República, a un hombre salido, que emergió de la propia Fuerza Armada, más allá de que sabemos cómo salió a la palestra pública la figura de Hugo Chávez, pero era militar, se crió con ellos, estudió como ellos, comió como ellos, se bañaba en los mismos baños en los que se bañan ellos y los conocía muy bien, no así Nicolás Maduro. Entonces, la figura del comandante en jefe se ha visto debilitada y por eso esta crisis interna. Sí, pero no por las razones que tú estás expresando. Ah, no. Es decir, bueno. No, porque hay algo que es determinante. Los presidentes de la República, civiles, el civil realmente, es decir, no tiene que ser militar el presidente de la República. Yo creo que precisamente la gran distorsión que ha ocurrido con relación a la Fuerza Armada es que Hugo Chávez provenía de las filas militares. Y Hugo Chávez, que tenía eso que tú decías al principio, la manera como el militar es formado y la manera como concibe a la sociedad y la manera como debes estar subordinado al poder civil, bueno, Hugo Chávez lo transformó. Hugo Chávez quiso cambiar esa concepción y no subordinar el poder militar al poder civil, sino que trató con ese cuento de pueblo y Fuerza Armada, trató de empadronar, de colocar a los militares en una situación de privilegio, y eso es lo que precisamente ha terminado destruyendo a la institución armada. ¿Por qué? Porque el problema de que Nicolás Maduro provenga de las filas civiles, bueno, Caldera provenía de las filas civiles, Carlos Andrés Pérez también,
Jaime Lucinchi también. Es decir, nosotros no necesitamos un presidente militar. Ahora, eso es una cosa y otra distinta es el liderazgo dentro de la institución armada. Es cierto que el comandante en jefe de la Fuerza Armada debe ser considerado un líder en la institución. Y por eso, tradicionalmente, cuando Rómulo Betancourt devolvió a los militares a los cuarteles, después de toda aquella situación, de la caída de Pérez Jiménez y con toda esa mala experiencia que hubo, pues se visualizó que los militares deberían volver a los cuarteles y cumplir la función esencialísima que es defender la República, defender el territorio y defender la soberanía. Y así por es. Eso se les dio el monopolio de las armas. Ahora bien, si el comandante en jefe no es considerado un líder en la institución, entonces ahí ya entra un conflicto interno. Porque bueno, yo creo que Nicolás Maduro está arrastrando, sin duda alguna, esa imagen que dejó Hugo Chávez, y en la cual los militares creen que realmente ellos deben ejercer el poder político en el país. Ok, en dos platos podríamos decir que Hugo Chávez convirtió a la Fuerza Armada en un partido político y le ha pasado lo que le pasa a los partidos: se divide, se corrompen, se fracturan, se crean grupos. Ahora, Sebastiana, no nos vamos a ir a la pausa, me está diciendo la productora que podemos quedarnos unos minutos más. Primero voy a hacer referencia a uno de los runrunes de Nelson Bocaranda el día de hoy. Yo me imagino que tú ya lo debes haber leído todo, y que tiene que ver con el tema de lo que dijo José Vicente en su programa el domingo, y como que revelando por qué González López entró o cayó en desgracia con el gobierno, al parecer el tema de interceptar la caravana presidencial. ¿Hasta qué punto esto ocurrió y esa ha sido realmente la razón por la que González López fue destituido del SEBIN? Don José Vicente Rangel está mintiendo profesamente, está mintiendo adrede, está mintiendo al país. Esa no fue la razón por la cual destituyeron a González López. El problema es que el control del SEBIN lo tenía Diosdado Cabello a través del general, del mayor general González López. Es cierto. ¿Qué sucedió? La muerte del concejal Fernando Albán trajo una situación de pugna entre el Ministerio Público y González López que no le permitió al fiscal Tarek William Saab poder asumir la entrada a la institución, poder comprobar, levantar informes, es decir, justificar que el Estado venezolano no era responsable de esa muerte. Sencillamente González López, que siempre manejó el SEBIN con un criterio muy cerrado y solamente a órdenes de Diosdado Cabello, pues creó una situación de pugna y es la razón por la cual Nicolás Maduro decide destituir a González López. Y es la destitución de González López lo que causa la intersección de la cadena de la caravana presidencial en horas de la noche. Porque González López fue destituido horas antes. Horas antes. Entonces, claro, pero quiero explicar algo que me es muy importante, Carlos, y discúlpame. No, adelante, adelante. ¿Por qué José Vicente Rangel dice eso? Bueno, porque sin duda alguna que José Vicente Rangel está tratando de minimizar la razón por la cual González López fue llamado a declarar a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, porque sin duda alguna lo que sucedió con el caso de Fernando Albán es sumamente grave. Claro. Porque Fernando Albán no le dio un infarto, porque Fernando Albán murió en unas situaciones que todavía el país no tiene claras, y que esa situación hace que un detenido en manos del Estado haya muerto de manera atroz, como sucedió con él. Entonces José Vicente Rangel trata de excusar, semanas después de lo ocurrido, trata de excusar que la razón por la cual fue destituido González López tiene que ver con el problema de la caravana presidencial, y como que fue que Nicolás Maduro consideró que González López no controlaba su grupo, Si algo controlaba el González López, era ese grupo del SEBIN, que además cometía hechos atroces con una cantidad de detenidos y con una cantidad de gente fuera de las paredes del SEBIN. ¿Y la cabeza de González López la pidió Tarek William Saab porque lo dejó en ridículo? No se trata del ridículo, ahí hay algo más. Hay algo más, porque sin duda alguna que el gobierno de Nicolás Maduro está previendo que a futuro eso le puede traer consecuencias muy graves
entre otras cosas porque, bueno, porque una persona detenida en los calabozos del SEBIN y en manos del Estado murió de una manera que tiene muchas dudas. Independientemente, Carlos, que Fernando Albán se haya suicidado o no, y ojo con esto, independientemente de que él se haya suicidado o no, él era un detenido en manos del Estado. Y para que un detenido se haya lanzado o lo hayan lanzado del piso 10 de la institución, tienen que pasar muchísimas cosas. Así ¿dónde es. Están los videos que hay y que han existido siempre desde que esa edificación de Plaza Venezuela se construyó? ¿Dónde están los videos? Yo que fui varias veces a esa sede, a mí me consta que esos videos, que habían cámaras por todos lados, a usted lo camareaban por todas partes. Ahí no había manera de que usted se pudiera escapar o meterse a escondidas en una oficina como pasa en otras instituciones. En el SEBIN, no. Finalmente, en el SEBIN, todo estaba con cámaras. Finalmente, porque nos queda mucho tiempo y es súper interesante, estos eventos, esta situación de precariedad en materia de suministros a la Fuerza Armada, ya no solamente en el parque de armas, sino en lo más básico, que es la alimentación de los efectivos de la Fuerza Armada, desde la tropa hasta los mandos medios o altos. Toda esta situación de corrupción que se identifica en el país, de cara al 10 de enero, Sebastiana, ¿cómo lo ves? ¿La Fuerza Armada venezolana va a cumplir con la Constitución o se va a quedar con el juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, yo no sé exactamente qué vaya a hacer la Fuerza Armada el 10 de enero. Lo que sí puedo decir es que Nicolás Maduro está enfrentando una situación sumamente delicada porque es un problema de legitimidad. Un problema de legitimidad que entra en confrontación ahora con un problema de legalidad. Y esa situación, independientemente de que en la Fuerza Armada no se arme un golpe de Estado, no se arme una rebelión, sencillamente la institución armada, fundamental para la defensa del territorio y la soberanía, y la que tiene el monopolio de las armas en Venezuela, está a riesgo de desintegrarse realmente. La situación es tan grave que sencillamente el problema de legitimidad del presidente de la República ante la Fuerza Armada, ante esa importante institución castrense, pues está en riesgo. Y yo creo que más allá de que Nicolás Maduro pueda mantenerse en el poder por miles de razones, por miles, digamos, estrategias, el problema es que si no se ocupan de lo que está sucediendo con la institución armada, y es algo de lo que se está hablando ahora con demasiada frecuencia en la institución, es que la Fuerza Armada está corriendo el grave riesgo de desaparecer y de ser sustituida por grupos paramilitares armados, y lo más grave, por grupos paramilitares armados extranjeros. Sebastiana, has dejado el programa en un momento muy cumbre de tu declaración. Vamos a seguir leyéndote, vamos a seguir viendo las investigaciones que vas realizando y te vamos a seguir consultando. Muchísimas gracias por este momento tan importante, con tanta información y tanto detalle. Un gran abrazo, gracias. Y cuídate mucho. Gracias, Carlos, para ti y para la audiencia. Muchísimas gracias. Amigo Sebastiana Barraza, se lo dije al principio de la conversación con ella, una periodista venezolana con un profundo conocimiento y muy bien dateada de lo que ocurre hacia lo interno de la Fuerza Armada. Ya lo dijo, no tengo nada que comentar al respecto, más que decirles que al mediodía tenemos una cita, ustedes y nosotros. ¡Claro que sí! Porque al mediodía nos vamos a encontrar en el lugar donde hay el más puro sabor a Venezuela. Nos vamos a ver en Gran Pollo, porque Gran Pollo tiene para usted ese menú que tanto le encanta. Bien sea que usted disponga de tiempo para sentarse a disfrutar de nuestro gran ambiente allí en Gran Pollo, o bien sea que usted esté trabajando y rapidito, usted agarró la aplicación, buscó, dice lo que va a comer, dice que lo va a pasar buscando o que quiere que se lo lleven y va a recibir el mejor servicio, pero con el más puro sabor a Venezuela. El pollo en brasa como si se lo comiera en Dabajuro. Ah, como si se lo comiera en Caracas, como si se lo comiera en El Ujano, allá en el estado Lara, como si se lo comiera en Acarigua. El pollo en brasa más divino de todos los Estados Unidos lo tienen mis amigos de Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Nos veremos en Gran Pollo. Amigos, Yandri Alfonso es la productora de este espacio. El señor Carlos Frick es nuestro director. El ingeniero Wilmer Marchena a cargo del audio y el video. Gaspar y Gregory estuvieron en la transmisión. Yo soy Carlos Acosta. Detrás de esa cámara está Alberto Cedillo. Los invito a continuar con la programación de EVTV, tu canal de información. Este programa
fue presentado por... En Pembroke Jewelers compramos tus joyas, tu oro, plata, diamantes y relojes. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. EasyCar. Entras caminando y sales manejando. Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. El Arabito. Comida árabe tradicional.